Segunda parte de la primera parte es sobre el proceso semántico discursivo y social de creación de un hecho institucional. El análisis de los discursos institucionales sobre el papel y las funciones del profesor en la sociedad francesa con respecto a los valores reivindicados por las instituciones republicanos, democráticos, ciudadanía, el desarrollo sostenible, ha relevado un cambio importante de la identidad profesional que la institución educativa asigna al profesor. Por otra parte, los discursos y debates públicos y los discursos de los profesionales de la educación muestran también que hay una evolución individual de la manera de vivirse como profesor. Hay muchas preguntas, ¿cómo asumen los profesores esta nueva configuración identitaria? ¿Cuáles son las herramientas aptas para orientar la construcción de las dinámicas identitarias? ¿Cómo funciona el discurso oficial para implantar esta nueva realidad institucional? Para responder a estas interrogaciones, mis herramientas metodológicas se inscriben en el marco teórico de la propuesta sobre la creación lingüística de las instituciones y los hechos institucionales de Searle. El punto de vista observacional del lenguaje como acción gobernada por reglas conduce Searle hacia su teoría de la creación lingüística del mundo social de las instituciones por actos de lenguaje a valor declarativo. Creo que somos solos a trabajar en este en lingüística, en este marco. Ha hecho un trabajo, Valérie Rochex ha hecho un trabajo sobre el patrimonio. Yo creo que es más difícil de decir que un ser humano es un hecho institucional, pero lo afirmo. Estos actos ilocucionarios, Searle habla de una clase de lenguaje, de actos de lenguaje o de habla fascinantes, porque hay en el mismo tiempo la dirección de ajustamiento de las palabras al mundo. Yo digo con mis palabras lo que creo que puedo conceptualizar en el mundo, y podemos haber actos de palabra, de habla, con una dirección de ajustamiento del mundo a las palabras. Yo estoy imponiendo al mundo mi realidad, que es una realidad discursiva, como los actos aconsejar, rogar, pedir, ordenar. O los actos fascinantes de Searle tienen las dos direcciones de ajustamiento entre el mundo y la palabra. Hay una cita de Searle. Según Searle, todas las instituciones que constituyen la realidad social son resultados de actos de declaración, incluso los casos donde no hay un acto de habla declarativo. Como la institución educativa ya existe, no podemos decir que el acto de declarar profesor crea la institución educativa, pero crea hechos sociales, hechos institucionales en el marco de esta institución. El acto, macroacto, no sé si sea un macroacto, pero los discursos que podemos interpretar como un macroacto, declarar que el profesor cuenta como Y en la institución educativa, donde Y son las funciones estatutarias del profesor. Estas funciones aparecen como obligatorias, pero también como necesarias, naturalmente necesarias, como alética, como existenciales. He estudiado el discurso del Ministerio de la Educación Nacional en Francia. Este discurso muestra cómo podemos adquirir el papel y las funciones y el funcionamiento de un profesor. El discurso oficial propone más o menos los elementos de núcleo que hemos visto, pero lo enriquece, incluso lo encarga con elementos nuevos con respecto a las necesidades y las exigencias sociales. Podemos plantear la hipótesis que unas asociaciones argumentativas discursivas que propone el discurso del Ministerio de la Educación Nacional pueden volverse en propiedades esenciales del profesor.
El corolario de nuestra hipótesis sobre la creación lingüística del profesor como hecho institucional es que el núcleo se vuelve de esta manera más marcado semánticamente, muy marcado, y pues su potencial descriptivo y argumentativo es menos amplio, menos abierto, es plus contraignant, no encuentro la palabra. Hay en este núcleo 5 elementos nuevos, escritos en rojos en nuestro esquema, que el discurso oficial propone como propiedades estatutarias, es decir, obligatorias, y que se vuelven necesarias como hechos existenciales. Es la representación en francés, pero voy a mostrar cada elemento de estos 9 elementos. 5 son nuevos. Es un elemento que ya tenemos en el diccionario. Eso es nuevo. Debe aprender a lo largo de la vida. Pues, formación continua, permanente, profundizar, conocer, integrar en su trabajo lo digital, etcétera, etcétera. Todo eso es en el discurso del ministerio. Elemento anciano, no nos interesa. La escuela, universidad, es un ecosistema. Pues trabajo con el equipo, trabajo con los responsables administrativos, trabajo con la dirección, trabajo con todos los actores sociales de la educación, itinerario profesional más flexible, polivalencia en la carrera, etc. Elemento nuevo, debe sentirse y vivirse como un actor social, pues solidaridad con los otros, preocuparse por el desarrollo sostenible, evidentemente, preocuparse por el entorno digital, asumir los valores sociales, republicanas y democráticas, laicidad en Francia, bueno ciudadano. Elemento nuevo, debe actuar como un actor social, los estereotipos son los mismos. Elemento anciano, no tratamos de eso, anciano también, anciano y nuevo, actúa, obra para hacer de sus alumnos, estudiantes, ciudadanos, actores sociales responsables, pues estrategias, objetivos, métodos, explicación, interacción, implicación, talento, voluntad, empatía, que ocupa un papel muy importante. El análisis muestra un núcleo con propiedades esenciales, aléticas, deónticas, muy rico, incluso muy encargado, un potencial de despliegue más vinculante al respecto de la sociedad y la recuperación de todos los estereotipos comunes y el encargo con otros estereotipos. El profesor es muy encargado, su identidad. Intentaré primeramente responder a las preguntas que ya he formulado. Por supuesto, como hecho institucional y valor social complejo, el profesor docente, enseñante, debe asumir todas las propiedades estatutarias propuestas, los valores y en general su papel muy amplio en la sociedad. Sin embargo, la vivencia cotidiana de la profesión enseñante, con sus dificultades inherentes a esta profesión y tradicionalmente aceptadas y asumidas, y con muchas nuevas dificultades tecnológicas, de integración de los nuevos conocimientos en un entorno donde todo se transforma muy rápidamente en ciencias, de disciplina en el entorno del desarrollo de las redes sociales de comunicación y sobre todo las nuevas obligaciones sociales y la culpabilización de los profesores con respecto al fracaso del sistema educativo. El estudio de una interview sobre el sitio del Ministerio de la Educación, he estudiado más, pero no tengo tiempo para explicar todo, y de 7 testimonios espontáneos en las redes sociales, ha relevado afectos muy negativos y una actitud muy crítica con respecto al estatuto del profesor para los siguientes testimonios y una comprensión, aceptación total de la parte de la profesora entrevistada en el marco de una formación continua. La profesora interviewada asocia 20 ocurrencias de palabras o sintagmas positivos desde el punto de vista de los valores morales, pragmáticos, afectivos, de empatía, como, por ejemplo, tener un papel muy importante en la sociedad, polivalencia, trabajo en equipo, discusión con los colegas, todo eso. Por otra parte, en los testimonios espontáneos con respecto a esta profesión pasión, todo el mundo dice
es pasión, es una profesión pasión. Las nuevas representaciones que configuran la conceptualización oficial de la palabra enseignant aparecen negativas, negadas, invertidas, con una fricción de polaridad desde el pol positivo hacia el pol negativo. Como podemos verlo, las citas son en francés, no he traducido, pero es muy cargado el programa, no es posible, no podemos hacer todo eso, la vivencia en la escuela no es posible, todo eso. En la búsqueda de una respuesta a las preguntas formuladas anteriormente, he planteado una hipótesis que ya tiene muchas formas, no es nuevo porque tiene muchas formas de aplicación, pero creo que necesita básicamente una formulación clara y explicaciones en el plano cognitivo y afectivo sobre las maneras de formar a los profesores. Para formar, la idea principal es esa, para formar a los profesores dentro de este nuevo marco, más complejo y más dinámico, debemos construir dispositivos y herramientas de formación inicial y sobre todo continua, permanente, para autonomizar, no es nuevo, al enseñante no solamente en su práctica, eso no es nuevo, pero sí, eso es nuevo, sino y sobre todo en su reflexión sobre su práctica y en la construcción de una teoría dinámica propia, dinámica como las palabras lo son también, de la práctica enseñante con respecto al nuevo entorno social. Y hace mucho tiempo se habla de los vínculos entre la formación teórico y formación práctica. Cito aquí unos trabajos para mostrar que conozco el estado del arte. Y en el espacio francófono debo decir que hay muchos trabajos de investigación sobre los grupos de reflexión e intercambios en los institutos de formación de los maestres y la elaboración de tesis profesionales, les mémoires professionnelles, y de manera más específica sobre la comunicación y los discursos de la enseñanza del francés como lengua extranjera, espacio francófono. Todos estos trabajos focalizan su interés en el papel y las funciones de práctica en la formación de los profesores. Yo estoy citando también a, no sé cómo debo pronunciar, Gaetano de Lela, es en portugués. El modelo práctico que habla de dos modelos competidores, pero ambos insuficientes, el modelo práctico artesanal y el modelo academicista. Él propone un modelo que me parece muy interesante, de explicación, argumentación, que es más retórico, sobre la práctica profesional en situaciones imprevisibles o inéditas. Él llama este modelo hermenéutico reflexivo. En esa perspectiva, el docente se construye personal y colectivamente, tienen la cita de Lela. Mi propuesta es de concebir los discursos de los profesionales de la educación, no solamente como una vía privilegiada, necesaria para, eso en el texto sí, que yo cita, necesaria para acceder a las representaciones de las prácticas, sino también como una fuerza activa de transformar las representaciones de estas prácticas. Básicamente, las dos formas que ya existen son muy eficaces y muy interesantes, pero no creo que pueden cambiar las representaciones de sí mismo. La conclusión es, sin embargo, los dos se inscriben en una lógica de formación bastante clásica desde el punto de vista de la relación con el formador y de la evaluación. El dispositivo que estamos proponiendo y que estamos trabajando prácticamente como dispositivo de formación en Bogotá, en Nantes y también un poco en Ucrania con nuestra colega Vika Nikolenko, es lo de la producción, elaboración, enunciación de los saberes de acción de los profesores. Hemos planteado la definición convencional a posteriori que los saberes de acción son enunciados proposicionales, la palabra es necesaria, el enunciado, asociados a representaciones o sistemas de representaciones, pero individuales, producidas en la acción del profesional mismo,
relativos a la generación de secuencias accionales producidos o construidos, gracias, por el actor enunciador sobre y dentro de su propia acción, objetos de su propia evaluación, como eficaz en una situación difícil, inédita y potencialmente compartidos con la, en la comunidad profesional. Nuestra propuesta es de un dispositivo de formación y de construcción de las identidades profesionales individuales y de investigación en el mismo tiempo sobre estas representaciones, presenta una ventaja que me parece considerable por varias razones. Los profesores en formación inicial o continua deben trabajar en parejas. Los dos participantes tienen el mismo estatuto de profesor o futuro profesor en formación. No hay ninguna evaluación del participante. El entrevisto no es evaluado, no está evaluado sobre sus saberes de acción. Dice lo que piensa. La sola evaluación es la del entrevistador, que ocupa otra forma de formación como formador. El cuestionario de explicitación de los saberes de acción es semidirectivo y constituye un protocolo, hemos hablado un poco en una sección ayer, de investigación de la vivencia, de la experiencia del profesional, de la su enseñanza y de su entorno profesional. Las respuestas pueden constituir no solamente una narración, una argumentación del acto profesional, lo que existe en otros tipos de dispositivos, sino también un análisis metacognitivo y de lo vivido afectivo también y hedónico fisiológico del actor de este acto, es la segunda parte del cuestionario. En el cuestionario de explicitación de Vermeer, por ejemplo, la parte afectiva es completamente absente. Entonces, las operaciones semántico-discursivas y cognitivas de argumentación del acto, de la actitud del actor, de sus sentimientos, se constituyen en una argumentación de sí mismo, en realidad. Justificando sus actos, actitudes, comportamientos, pensamientos y afectos, se argumenta a sí mismo, el profesor tiene una argumentación de sí mismo. Al fin del cuestionario hay también dos preguntas más directas sobre su propia identidad profesional, sobre la identidad profesional ideal y una propuesta de formular su saber de acción, es decir, de teorizar, de hacer una teoría de un acto preciso didáctico. Last but not least, el protocolo de investigación de las representaciones de los profesores y futuros profesores es un espacio geométrico de acción donde se encuentran las operaciones cognitivas de elaboración de los saberes de acción, propuestas para Argyris y Schoen desde muchos años, y de reconceptualización de la práctica enseñante y del enseñante a partir de su experiencia propia. Este cuestionario es acompañado de otro cuestionario inspirado del protocolo de semántica experimental de la SPA. El objetivo de la primera parte de este protocolo es de obtener las asociaciones espontáneas de las palabras enseñanza, formación, aprendizaje con otras palabras, asociaciones que representan los despliegues argumentativos del significado aprendido, es decir, la reconceptualización para el individuo, para el profesor, de estas palabras y de los objetos del mundo referencial del lenguaje que ha aprendido el profesor. Son los saberes declarativos sobre el significado de las palabras, no es el significado de las palabras. El objetivo de la segunda parte es de cruzar la trayectoria personal del profesor y su propia evaluación de esta trayectoria, su representación de sí mismo y sus representaciones de las imágenes que los otros tienen de sí mismo. La última solicitud es de enunciar los valores fundamentales de la práctica docente, que parece muy importante en la situación en la cual el hecho institucional, profesor, tiene valores asignados oficialmente, pero que no son todos asumidos. Estoy planteando la idea que el dispositivo de producción, enunciación y argumentación de los saberes de acción, es decir, de su propia práctica profesional, es también un espacio de argumentación, de construcción de sí mismo, y se sitúa en la encrucijada de nuestros modelos teóricos, del cinetismo, dinamismo discursivo y semántico de las palabras que dicen el mundo y que creen
du réel, enfin, de la, una realidad personal, del cinetismo social de la funcionalidad de los profesores, que cambia mucho, de la función de argumentación de sí mismo en el proceso de producción y argumentación de los saberes de acción en el entorno de un dispositivo de trabajo en parejas con sus homólogos. Dos ilustraciones y dos citaciones, citas solamente, de la investigación en este marco teórico. Estoy trabajando sobre 28 testimonios de los estudiantes colombianos de la pedagógica en el curso de, en el seminario de, sobre los saberes de acción, y 20 en la formación continua BELC de la Universidad de Nantes. El primer es un profesor de lengua francesa, francófono nativo, trabajando en un país extranjero, pero evocando una experiencia en Francia, en una escuela con alumnos pobres y en un entorno sociocultural muy difícil. Las palabras, mi ejemplo es muy limitado, no puedo hacer todo. Palabras asociadas a la enseñanza, ciudadanía. Tenemos la impresión que cita el texto oficial. Compartir, sistema educativo y social, TIS, desarrollo, evolución, aprender, entusiasmo, empatía, transformación. Tienen también los valores asumidos como profesor, competencia en la gestión del humano, de lo humano, creo que es así, afectos, respeto, intercambio, y el profesor ideal, innovación, que no existe anteriormente de estos textos. Hace 10 años que comenzamos a hablar de la innovación como un valor social muy positivo, voluntad de transformar a sus alumnos. El segundo ejemplo es de un profesor colombiano de lengua francesa, trabajando en una institución pública en el marco del plan piloto de la enseñanza de la lengua francesa. Pueden ver, formar, interacción, colaboración, contexto, acompañamiento, un poco la misma cosa, pero yo no conozco nada sobre los textos oficiales que creen el hecho social profesor en Colombia. Los valores asumidos con profesor, actuación, responsabilidad, interés, investigación, innovación, capacitación. Y el profesor ideal, siempre interesado para transformar a sus prácticas educativas, esté dispuesto a aprender de otros, capacitarse, emprender un proceso de investigación. Es muy interesante porque los otros en Nantes no hablan de investigación. Mi conclusión es primeramente una pregunta. El proceso de creación lingüística por actos declarativos del profesor como un hecho institucional y con sus dispositivos de transmisión y de, para hacer asumir la identidad nueva, es un proceso permanente, es verdaderamente un proceso continuo, es permanente desde los primeros las primeras funciones de los profesores. En una región, en una sociedad, en una ciudad, en la imagen que sigue, tienen una respuesta concreta con un núcleo muy claro, muy diferente de los núcleos que hemos visto precisamente y en los trabajos de mis colegas de aquí, Jaime y Patricia, sobre la identidad de los profesores. Debo cambiar, y no sé si puedo... un momentito. Quiero salir de mi PowerPoint y no. Porque es muy simpático. Va, es una sorpresa. ¿872 en una ciudad de California? Calicó, abandonado. Y el profesor tiene estas instrucciones sobre su identidad. Ils doivent chaque jour remplir les lampes, avec de l'huile sans doute, nettoyer les cheminées, c'est l'entorno. Es muy semejante a lo que estamos pidiendo a nuestros profesores.
doivent apporter de l'eau. Io credo che la regola 3 è sobre le tecnologie di scrittura. Si lo amplias, lo traducimos. Sì. Si lo amplias, lo traducimos. Es que está muy pequeño. Ah, es pequeño. Gracias. No tenía tiempo de traducir de inglés en español. Los profesores deben cada día llenar las lámparas, cortar el pábilo de las velas, limpiar las chimeneas. Cada mañana el profesor debe llevar un balde de agua y limpiar el cobre, el carbón para las sesiones del día. Debe afilar los lápices cuidadosamente. Para todos los alumnos, para el uso de los alumnos. Los profesores masculinos deben tomar una noche de cada semana para propósitos de cortejo. Tienen el derecho a por dos noches de la semana para atender a la iglesia, para ir a la iglesia. Dos noches de la semana. Después de 10 horas de trabajo en la escuela, los profesores deben gastar el tiempo que les quede leyendo la Biblia o otro libro bueno, interesante, formativo. Las profesoras femeninas, mujeres, quienes estén casadas o comprometidas, serán despedidas. No pueden estar ni casadas ni comprometidas. Por eso se les llamaba a las personas, se les dice mises, muchos colegios, no se pueden casar. Casi mises. Cada tiche, cada profesor, debe leer esa. Debe dejar aparte una suma de su dinero, de sus ganancias, para beneficio, para la beneficencia, durante sus años ya de adultez. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias, montones de gracias. He traducido aquí en reglas del Ministerio de la Educación Nacional de Francia. Pertenece a una institución en el entorno físico. La institución educativa es un ecosistema con todos los trabajos que deben hacer. El desarrollo es de la escritura, el entorno digital de la época. La vida social, vivencia en colectividad. Aprender a lo largo de su vida, cada día después de 10 horas en la institución. Implicación en su profesión y vivencia marcada por la profesión para las mujeres. Sobre todo, voluntad de participar después de su jubilación también al bienestar general, porque viven sobre su dinero, y un verdadero ciudadano con los valores sociales asumidos. Y la promoción, la trayectoria profesional, un poco de dinero más, si están moralmente ciudadanos correctos. Muchas gracias. Il vous reste 5 minutes. Podemos discutir. Muchas gracias a la profesora Olga Galatano. Tenemos 15 minutos para las preguntas que ustedes quieran hacerle. Un poco menos porque deben cambiar de sala. 10. Aprendió mucho que de los 9 aspectos que se contemplan dentro del Ministerio de Educación, entre los nuevos hay uno que dice que el profesor debe actualizarse en todos los que son entornos digitales. Sí, es concretamente lo que se dice. Sí. Sí, en la escuela hay todas las herramientas digitales y los profesores son los menos formados por eso.
y una cita, una de las dos citas, habla mucho de Burger. Debo hacer eso, debo tener un blog y no puedo porque no conozco la tecnología y porque saber todo el tiempo. ¿Alguien más? Moi je comprends. Merci Olga, merci pour la présentation. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je crois que j'ai compris pas mal de choses. Et donc ma question porte donc sur l'hypothèse de départ que le statut de professeur, donc c'est un fait institutionnel. Je peux quitter d'accord, je pense. Vous avez dit, je crois, que j'ai demandé la traduction. Parce que c'est un être humain, oui, ça peut être. C'est plus difficile de dire ça, parce que sinon, si, je crois que si, on va en discuter. Mais le patrimoine sont des artefacts, sont objets qui appartiennent à une institution du patrimoine. Et la patrimonialisation que vous avez décrit, c'est ça. Mais les seres, la fonction de. C'est comme le professeur est une profession. No es una función social, política, no es como el ministro. Los ministros son esos institucionales, pero el profesor, creo que no se trata de los seres humanos así. Se trata de estatutos. De estatutos, pero yo creo que lo que hemos visto muestra que se trata en realidad también de su vivencia. De su vivencia, de su condición del mundo, de sus representaciones del mundo y de sus actos también. Hay empatía. ¿Cómo podemos decir, cómo podemos hacer esta supramodalización? Tú debes ser empático. No es posible, biológicamente no es posible. Hay una, no sé cómo se llama, un apéndice. Y es, todo eso es establecido de un tipo de manera deontica sobre el alético. El ser humano debe ser así. El profesor, no los otros. No hay muchas profesiones que se vuelven, no hay muchas profesionales que se vuelven hechos. ¿Por qué no solamente deontico, pero alético? Alético, eso es. Alético es. Como en la, es muy, muy simpático de ver la declaración de Bolonia, de la Organización Europea de la Formación Superior y de la Investigación. Y dice, sobre la universidad, dicen, los profesores deben ser inteligentes. No es una broma. Y los alumnos, los estudiantes, deben querer adquirir. Es su voluntad que, es, que se vuelva una obligación. Es el deóntico supramodaliza siempre el alético. Sí. Y no he hecho un estudio histórico. A l'exception de lo que has visto en 1800, pero me gustaría mucho hacer un estudio histórico para ver cuándo hemos comenzado a decir cómo los seres humanos biológicamente, cognitivamente y afectivamente deben ser. Podemos cambiar las cosas de manera biológica, ya lo sé, pero no creo que los profesores son objetos de esta transformación, porque son ya inteligentes. ¿Alguien más? Muchas gracias, profesora Olga Galatano. Creo que esta presentación deja muchas reflexiones, o eso espero, para muchos de nuestros futuros profesores que están presentes en la audiencia. Entonces, muchas gracias.